nos llama como ministros a llevar la palabra de Dios, pero en el modo en que se puede alcanzar a través de una televisión, donde a veces no podemos ir a todas las cárceles, pero una televisión puede entrar en todas las cárceles. No podemos ir a visitar a Jesús en un hospital, porque Jesús lo dijo, cuando estuve enfermo, tú viniste a visitarme, pero la televisión sí. No podemos ir a lugares y multiplicarnos, pero sí la televisión puede. Y yo creo que como iglesia nosotros tenemos que cambiar el pensamiento, no tanto en lo que me va a dar este programa, sino lo que yo puedo hacer por este programa para que se pueda alcanzar mucha más gente. Y en todo lo que tú le pones el corazón y participas, tiene un gran impacto. Tengo un pequeño mensaje, porque mi deseo es que tú comprendas. Si tú comprendes, tú llevas fruto. Tú puedes llevar en la vida 30, 60 o 100% de fruto, o nada, o nada. Lo dice la palabra del sembrador. De 100 personas, solo 25 van a dar 30, 60 o 100. Y está directamente conectado con la comprensión. Cuando tú escuchas la palabra y no la comprendes, el diablo viene y te la roba. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me la roba si no la comprendí? Porque si tú la irrigas o la bañas esa palabra, siendo una semilla, va a producir. La palabra es, el seme es la palabra de Dios, el agua es el Espíritu Santo, a los que creen de mí, de su interior, correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que sería dado, y el terreno es el corazón. Entonces, lo que yo te quiero explicar en este tiempo con la palabra de Dios es que tú comprendas por qué una ofrenda puede realmente cambiar mi vida. Y por qué lo que tú vas a dar hoy va a determinar el cambiamiento de la vida de alguna persona que tú vas a ver en el cielo. No la vas a ver nunca en tu vida, pero está tranquilo que lo que tú vas a dar, no pensando en lo que es que recibir, porque es mejor dar que recibir, lo que yo voy a dar va a poder permitir a esta televisión de impactar la vida de una persona en la cárcel que está con el pensiero de suicidarse, donde ya piensa que no vale más nada, pero Jesucristo dio la vida por él. Y Jesucristo quiere que ese sacrificio se haga una realidad ahí en esa celda donde solo la televisión puede llegar. Entonces, tenemos que comprender, bueno, de un lado, cómo Dios me utiliza a mí, aunque si yo no puedo salir de casa. Del otro lado, es cómo mi vida puede cambiar a través de una ofrenda. Ahora, si tú comprendes, la comprensión viene determinada de la fe. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice así, y me disculpen si se mezcla un poco el italiano con el español, pero dice así, que hay tres cosas, que son la fe, la esperanza y el amor. Visto que el tema central es la esperanza, vamos a hablar un poco de la esperanza. Son tres conceptos en greco. Tenemos agape, que no es nuestro amor, es el amor de Dios. El corazón es mentiroso, por eso lo que tiene que reinar en mi corazón es el amor de Dios, no mi amor que es humano y mentiroso. Con todo el amor yo te digo, Señor, no te voy a negar nunca. I love you, Jesus, forever, nunca te voy a negar. Pero Jesús le dice, espera que cante el gallo y después me lo repites. Así que con ese corazón no podemos basarnos. Es el corazón que cuando Jesús te dice, ¿me amas? Tú le respondes, claro que te amo. Entonces Él te dice, bueno, apacienta mis ovejas. No te dice, cántame un canto, dame una ofrenda o haz un ayuno. Te dice, apacienta mis ovejas cuando eres un ministro. Cuando eres un ministro, acuérdate. Pero él estaba convencido que lo amaba. Pero Jesús le demostró que no lo amaba. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a los discípulos de toda una otra parte que apacentar las ovejas de Dios. Si tú eres un ministro, es importante que entendamos que la credencial de nosotros ministros es el apacentar con conocimiento y sabiduría. Yo les voy a dar pastores que apacienten con conocimiento y sabiduría. Si tú eres un ministro en una iglesia, pues qué buena oportunidad como iglesia de bendecir una televisión que está alcanzando lugares que nosotros como iglesia no podemos alcanzar. Ahora, para que tú puedas enseñar con conocimiento, hace falta que Dios te abra la mente para comprender las Escrituras. Volviendo al concepto de la esperanza, es importante saber que el amor es el centro de todo. Tenemos la fe y tenemos la esperanza. Y tenemos el amor. El más importante es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el motor de la fe. Pero la fe empieza con la esperanza. Esperanza viene del griego elpis, que quiere decir gozosa expectativa. La esperanza del mundo es una esperanza como el amor humano. Es una esperanza que, bueno, esperemos que vaya bien. Pero cuando hablamos de la esperanza de Dios, es el preludio de la fe. Porque fe es seguridad de lo que espero.
seguridad de lo que espero. Presta atención, porque si yo te hago entender el por qué una ofrenda me puede cambiar la vida, vas a dar en un modo completamente distinto. No es solamente salir de un problema, porque una ofrenda te puede hacer salir de un problema. Sí, sí, una ofrenda puede, y te lo voy a explicar por qué. Pero la idea es que tú seas constante, porque si tú tienes constancia en tu vida, te vas a dar cuenta que no es salir de problema en problema, sino vivir de victoria en victoria. Amen. Es obvio que para salir de victoria en victoria va a haber un problema después de un problema, porque sin combatimiento no hay victoria. Sin combate no hay victoria. A nosotros nos gusta la parte de la victoria, pero no nos gusta la parte del combate, de la batalla. Entonces, te tienes que dar cuenta que la batalla es el instrumento que Dios va a usar para darte esa victoria. David no hubiera nunca sido rey si no hubiera existido un Golías. Por eso, si tú quieres que Dios te utilice grandemente, Dios va a decir: Golías, aquí hay uno que quiere hacer grandes cosas para mí. Pero para la mayoranza, Golías es el terror, es la ruina, es la oración: oh, Señor, sácame Golías. No, tú quieres grandes cosas, pues Él te hizo más que vencedor. Si te hizo más que vencedor, tienes que entender que la aflicción no es un enemigo a veces. La aflicción es la oportunidad. Por eso Santiago dice: gozaos grandemente cuando os encontráis delante de pruebas, distintas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce constancia. Ok, sabiendo, tú tienes que saber que esa aflicción que estás pasando y que va a pasar, va a pasar. Esa aflicción es el resultado de una elección que tú hiciste. En el 90% de las situaciones, ese problema que estás viviendo en el presente, si te paras un momento y lo analizas, te vas a dar cuenta que es el resultado de una elección que hiciste en el pasado. Si en el pasado hubieras escuchado la voz de Dios, hubieras hecho una otra elección que te hubiera dado un presente distinto. Entonces, ahí te das cuenta por qué mis ofrendas son importantes. ¿Por qué mis ofrendas son importantes? Porque el centro de la ofrenda es tener mi tesoro en las cosas de ahí arriba. ¿Para qué cosa? Para que mi corazón esté en las cosas de ahí arriba. Porque la palabra entra en el corazón, pero no puedes separar tu corazón de tu ofrenda, de tu tesoro. Por eso la ofrenda es tan importante, porque lo que va a cambiar tu vida no es la ofrenda, sino la palabra, pero la palabra entra en tu corazón, y si tu ofrenda no está ahí arriba, esa palabra no entra y no te cambia la vida, y no vas a poder hacer la elección que te va a dar el resultado de Dios. Espero que tenga sentido. Presta atención, porque es importante este concepto. Dios no es el Dios de la lámpara mágica. No porque yo hago una oración, Dios va a decir: sin salabim, ta, ahí tienes tu futuro arreglado. No, el futuro es un resultado de elecciones que van a ser del conocimiento de la palabra de Dios. Uno de los nombres de Jesucristo es maravilloso consejero. Mi Dios, maravilloso consejero. Hay empresas que pagan por ideas, y nosotros tenemos dentro de nosotros el maravilloso consejero. Si yo vengo y me presento a ti, te digo: encantado, mi nombre es maravilloso consejero. Pues si yo soy inteligente, te voy a decir: bueno, dame un consejo, porque si tú me das un consejo y yo lo pongo en práctica, voy a tener el resultado de Dios. No es magia, mi Dios. Pero ese consejo no va a entrar en mi corazón si yo no pongo el tesoro en las cosas de ahí arriba. Por eso una ofrenda puede cambiar mi futuro, cuando la ofrenda sirve no para comprar la palabra de Dios, sino es una parábola que me ayuda a poner el corazón en la respuesta que Dios me va a dar al problema. La cosa más importante no es que Dios escuche tu problema, porque tu problema Él lo conoce de memoria, te lo puedo garantizar. No te deprimas, escúchame. No te deprimas, hay una solución, y la solución va a venir por medio de esa palabra que va a entrar en tu corazón. Y la palabra que va a entrar en tu corazón, racionalmente a veces no la vas a entender, pero sí necesitas darle espacio. Pedro le da espacio a Jesús con su barca, lo deja entrar en la barca, era su tesoro, era todo lo que él tenía, y le deja y le da espacio en esa barca para que él predicara. Esta es una barca, y yo quiero poner mi tesoro en esta barca, porque Jesucristo a través de esta barca puede alcanzar a gente que tú no vas a ver en tu vida, solo en el cielo. Jesús le da ese espacio, y arriba la palabra, y llega la palabra.
esa palabra con la que la pesca que soñó en toda su vida llegó.